podcast en la que vamos a estar practicando feeder, en la que voy a responder una pregunta que me hicieron en el vídeo de Suria sobre un tipo de montaje de anzuelos. Voy a intentar de responder de la mejor manera posible y espero que os guste el vídeo. En este vídeo, respondiendo a la pregunta que me hizo en el vídeo de Suria el compañero Benja VR, que nos decía una pregunta: ¿cómo sueles poner esa vaga en el anzuelo? Bien, para poner la gomita, o bien, si no la pones, si no le pones la goma, claro, está que si el anzuelo es de ojal, bien, pero si el anzuelo es de... si el anzuelo no tiene ojal, el montaje del mismo... de cómo haces este montaje. Dímelo, estoy interesado en verlo, gracias. Bueno, pues amigo Benja, ya más o menos he entendido lo que quiere decir. Poner la vaga es muy sencillo. Es coger un trozo de trenzado. Antes de montar el anzuelo, coges un trozo de trenzado, bien le pones la bayoneta, el tope rápido, o incluso haces un pequeño high, muy pequeñito. Lo pones en el anzuelo y atas el anzuelo normal. Cuando tiras te va a quedar un jair corredero. Es súper sencillo de hacer y de hecho ahora te haré un montaje a ver si lo puedo grabar antes de que se nos vaya la luz y te enseño este montaje. Venga, un saludo, amigo. Bueno, amigo Benja, aquí tenemos un pequeño jair hecho, una pequeña vaga. No es la mejor vaga del mundo, pero bueno, para la explicación nos servirá. Cortamos un trozo de hilo. Y luego aquí tenemos el anzuelo, pues vamos a ponerlo para montarlo, normal, un montaje normal, el que hago yo normalmente. Pero le vamos a añadir el trozo de hilo este que hemos dejado de high. Espero se entienda. Tenemos por un lado la vaga, por el otro el high. Que procurar no equivocarse de sobrante. Ya pues montamos un anzuelo normal, damos sus vueltecicas. En esta ocasión le voy a dar tres para enseñároslo, vale. Damos tres vueltas, lo pasamos por la vaguita. Cerramos el nudo, ¿vale? Se quedaría el anzuelo montado tal que así, ¿vale? Un anzuelo normal. Cortaríamos el sobrante y ahora aquí tenéis el detalle, que nos ha quedado un jair, pero un jair que podemos moverlo por el anzuelo, o sea, dejarlo más largo. Nos lía por el hilo, dejarlo más largo o dejarlo más corto, y así sería como hago yo el montaje, para que no se escape. Porque alguno preguntará, bueno, y si se escapa el montaje, cogemos en la punta del sobrante, lo cortamos a la medida, más o menos nos vamos a dejar un jair de 30 centímetros. Se supone que el jair tendrá un centímetro de más de hilo. Cortamos y con un mechero calentamos, hacemos una bolita para que cuando llegue al nudo del atado del anzuelo no se nos escape. Y así sería el montaje que yo hago cuando no tengo anzuelo de ojal para hacer un jair en anzuelo de pala. Este sería mi montaje. Espero os haya servido de ayuda y vamos a seguir con la sesión, a ver si sacamos algún pez. Os puedo enseñar alguna capturilla y a ver si luego más a la noche sacamos algún calamar. ¡Vamos! Sarguete, ¿eh? De la barriga. Pero por atrás de la barriga, eso no puede ser. No, viene de la boca y se ha liado con la aleta. La... ¡Ah, bonito! Ya te lo digo que eres. Ya lo hacemos al sitio, ya está, ¿eh? Este, ahí tienes el punto pillado. Eso ya te va a hacer. Míralo, qué guapo. Olé. Bueno, mira, aquí el figura, al final... Estreno. Se ha estrenado. Ahí está liado, a ver si ya te engancha.
Vamos, al agua, ahí se va. Bueno, otro compañero que se estrena, ya no se va a bolo. Haciendo surcasting. Sarguito y yo. Rompiendo el bolo. Claro que sí. Vamos, vamos, este sí, este sí. Este viene. Vamos. Vamos, tira. Vamos, ahí viene, bailando el cebador. Vamos. Let's go. Otro cerquito, pequeño. Este viene bien. Este viene poco pinchado. A nadar, venga, campeón. Bueno, pues ahora sí, el compañero ha tocado un sargote. Tía, qué guapo, tío. Vamos a echarlo, tío, para que veas. El feeder. Si no nos enganchamos, ¿eh? Sí, sí, no, yo otra vez lo había clavado bien. Qué bueno, tío. Otro sarguetón. ¡Ole! ¡Qué buen sargo! Sí, señor. Sí, señor, buen sargo. ¿Y vas? Venga, vamos. Vamos. Al menos la picada es guapa, ¿eh? Un llaverín, yo. No tiene pinta de llavero, ¿eh? Tiene pinta de... ¡Hostia, chaval! ¡Hostia, chaval! ¡Vaya sargo! ¡Vaya sargo! ¡Ahora sí! Menos mal, ya tocaba, ¿eh? Sí, señor, tío, vaya sargaco. ¡Hostia, puta! ¡Hostia, qué guapo! Majo, tío. Ya tocaba un poquito, Vaya sargo, chaval. Más de palmo, ¿eh? Uf. Vaya, vaya troncho de sargo, tío. Me venía pillado de nada, del morrillo. El morrete, tío. Hostia, pero no se soltaba, ¿no? Ya está. Qué buen sargo, tío. Sí, señor. Tus huevos ahí. Es una máquina. Vamos. 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 Joder, como cabecea. Vamos. Ven aquí. Ole, qué buen sargo. ¡Otro! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Vamos! Pues otro. ¡Hostia! ¡Salabre! ¡Salabre! Este es guapo. Este me parte de la línea, se lo levanto. ¿Vamos? ¡Vamos! Sí, señor. Sí, señor. Es casi como el tuyo este, Es majo, ¿Y has visto las picaditas cómo eran? Súper sutil. Que lo he tenido que clavar. Mira, ¿dónde viene? Del morrillo. Del morrillo viene. Pues bueno, gente, otro sargo de palmo. Vamos. Este saca hilo, también. Está bravo este. Míralo. Sí, este sale. Ven aquí.
¡Vamos! ¡Otro cerguito! Pues bueno, familia, ya habéis visto, hasta aquí el vídeo de hoy. Una jornada espectacular de sargos con los compañeros. Muy divertido. Espero que os guste el vídeo y, como siempre, si no os habéis suscrito todavía, suscribiros, darle al like, darle sobre todo a la campanita para que os lleguen notificaciones cuando suba nuevos vídeos. Nos vemos en una próxima sesión y, como siempre, a disfrutar de la pesca.